Domingo 18 de octubre de 2015. Poco después de las 10 de la mañana, Carmen subía portando un ramo de flores junto a sus padres por la rampa que conducía hacia el altar de la Plaza de San Pedro. Delante de ella hacía lo mismo Pietro, el niño italiano que, como Carmen, había experimentado la gracia de un milagro de Dios reconocido por la Santa Sede. Dos milagros por los que eran declarados santos el matrimonio de Luis Martín y Celie Guérin, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, que subían a los altares en una celebración con la participación de más de 150.000 peregrinos de todo el mundo. De fondo, colgado en la fachada de San Pedro, el tapiz con los rostros del matrimonio francés, por cuya intercesión Carmen sanó, de forma científicamente inexplicable, de aquella hemorragia cerebral que tuvo nada más nacer. La pequeña Carmen nació prematuramente en octubre de 2008, después de un embarazo muy difícil. Tras su nacimiento sufrió múltiples patologías. Mari Carmen y Santos, los padres de la niña, viendo el peligro de muerte de su hija, se refugiaron en su fe, con la esperanza de que todo tuviera un feliz desenlace. El padre acudió a las carmelitas descalzas, quienes le animaron a rezar a los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, el matrimonio francés que precisamente había sido beatificado la misma semana que nació la pequeña Carmen. La familia, los amigos y las religiosas de Serra iniciaron una novena de oración para pedirles su intercesión ante el grave estado de salud de la niña. A partir de entonces se produjo una progresiva recuperación de Carmen hasta su restablecimiento sin explicación médica. La historia de Carmen llegó a oídos del postulador de la causa de canonización del matrimonio francés, hasta que en enero de 2013 se realizó la apertura de la fase diocesana del proceso canónico para estudiar el presunto milagro. Un proceso que culminó 4 meses después y que fue remitido a la Santa Sede. En él testificaron un total de 18 personas, entre ellos 8 médicos, 2 nombrados por el Tribunal Diocesano y 6 que fueron testigos de la curación en los 2 hospitales en los que estuvo ingresada la niña. El Papa Francisco autorizó en marzo de 2015 el decreto referido a la curación científicamente inexplicable de la niña valenciana, la promulgación del milagro atribuido a la intercesión de los beatos franceses. La canonización de los padres de Santa Teresita de Lisieux es la primera de una pareja casada en la era moderna en la Iglesia Católica. Ellos, aseguró el Papa durante su homilía, practicaron el servicio cristiano en la familia, creando día a día un ambiente de fe y amor que nutrieron las vocaciones de sus hijas. En Valencia, el cardenal Cañizares celebró unos días más tarde una Eucaristía con Te Deum en acción de gracias por la canonización en la catedral. La diócesis cuenta con un relicario donde venerar las reliquias del matrimonio francés por cuya intercesión sanó una niña valenciana. En el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Serra, en el mismo lugar donde se inició aquella esperanza de fe por la que se obró el milagro.